Hola, mi nombre es Carolina Mariño. Hola, yo soy Jorge Londoño. Somos onparle.net. Aprende francés a tu ritmo. Onparle nació como una idea en agosto. Estuvimos en un evento en el Platzicom y nos dimos cuenta que la idea que teníamos podía funcionar y que podía realizarse. Fueron ustedes una inspiración para nosotros y en octubre tuvimos la posibilidad de presentarnos a una convocatoria de app.co. Estuvimos trabajando fuertemente para sacar el proyecto adelante. Hoy en día ya está funcionando la plataforma. Damos clases en vivo con profesores certificados, clases en vivo de francés. El estudiante puede escoger el horario, el día, la intensidad semanal y la forma de pago. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como freelance desde que me gradué. He tenido siempre el pensamiento de ser independiente, de trabajar y de educarme también en autonomía. Creo mucho en el tipo de educación que da Platzi. La parte de emprender para nosotros es nueva, pero lo estamos haciendo con todo el amor, con todas las ganas, con todo el esfuerzo. Y creo que si uno tiene la determinación, puede llegar a donde quiera. En PlatziConf, todas las personas que se reunían en este lugar tenían una motivación muy importante por trabajar haciendo lo que les gusta, por realizar sus sueños. Y para nosotros fue un mensaje muy claro. Identificamos qué tan felices estábamos en nuestros respectivos trabajos y dijimos, tenemos potencial para hacer algo muy bueno, mezclando las competencias de los dos. Lo único que tenemos que hacer es realmente empezar a trabajar en ello. Y creo que fue el punto de partida para lo que hoy es onparle.net. Para mí sí es el futuro. Es el futuro por todo cómo están las ciudades. Sencillamente una persona que quiere ir a recibir una clase tiene que pasarse el trancón de una hora, recibir la clase, volverse, es otra hora. Son 3 horas que pierde solo en un día para tomar una hora de clase. Creo también que la educación combinada, todo este tipo de nuevas metodologías de enseñanza está cambiando y la tecnología es la herramienta para poner esto en marcha. Se sabe que el idioma universal es el inglés, pero según las estadísticas también pues el francés está súper bien posicionado, se habla en los 5 continentes. Entonces pues yo diría inglés, diría francés, el español, el mandarín por aquello de los negocios. Y el quinto sería el portugués. Yo creo que tenemos que darle a los estudiantes esta posibilidad. En el caso del francés, nosotros con onparle.net hacemos todo el acompañamiento posible porque el estudiante no se encuentra solo con una cantidad de herramientas, sino que tiene a su profesor allí, el profesor que lo acompaña, que lo corrige, con el cual puede practicar la parte oral, y para mí eso es fundamental. En los idiomas tenemos que hacerle un acompañamiento precisamente a los estudiantes porque si no, pues existen muchas tasas de deserción y de pronto las personas no llegan a comunicar, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros queremos que nuestros estudiantes comuniquen con ayuda del profesor, que siempre va a estar allí con ellos. Ingresas a nuestra página onparle.net, allí vas a encontrar un formulario pequeño en el cual nos vas a decir qué servicio te interesa, porque podemos ofrecerte clases 100% personalizadas, clases grupales, talleres de conversación, traducciones oficiales. Entonces tú nos dices, ok, quiero clases particulares. Una vez llenes este formato, te vamos a contactar para que nos digas cuántos días a la semana, cuántas horas quieres aprender, porque vamos a adaptar toda nuestra propuesta a tus necesidades. También tenemos que saber cuáles son tus objetivos. Si necesitas presentar un examen oficial de francés, si simplemente quieres ir de turismo a París y necesitas unas poquitas horas, si quieres preparar una entrevista para alguna embajada. Entonces nos adaptamos a todo lo que el estudiante quiere. Y a partir de eso, le enviamos ya la propuesta, un enlace de pago, puedes pagar por tarjeta de crédito, débito, puntos Baloto, transferencia bancaria, y programamos el inicio de las clases, te mandamos un enlace para que accedas con tu usuario y contraseña, porque todas las clases quedan grabadas para que las puedas revisar cuando quieras. Pues el día que estuvimos en PlatziConf, realmente bueno, empezamos a escuchar a las personas y nos dimos cuenta de que se había creado realmente una comunidad. Y ese día vimos la cantidad de estudiantes que tenía Platzi, la cantidad de personas que creían en el proyecto, la cantidad de personas que estaban viendo el evento, y dijimos, sí es posible, sí, la gente sí quiere aprender en línea. Entonces tenemos que adaptar lo que los dos queremos hacer, lo que queremos mostrar, el producto que queremos dar con la más alta calidad, y creo que ahí ese día nació nuestra idea más clara de lo que queríamos de onparle.net. Hay algo que me gustaría añadir y es también parte de lo que hemos visto acá, el buen ambiente y la buena gana que le ponen todas las personas de Platzi en todo lo que hace. Entonces creo que ese nuevo tipo de empresas, ese nuevo tipo
de empresas que permiten expresar a las personas el cómo son, sin miedo, sin represiones, y que puedan dar propuestas creativas a todo lo que quieren hacer. Creo que nos animó mucho a jugárnosla por hacer algo propio y hacer algo en la cual no sintiéramos que íbamos a ser una empresa más de las que hay, sino que podemos ser algo chévere, algo que nos guste, algo que tenga nuestra propia personalidad. Gracias por la experiencia. Aprende francés a tu ritmo. Y con Platzi, yo construyo mi futuro.